Materia es un espectáculo de danza contemporánea y música en vivo. Nos interesa explorar el carácter del ser humano, haciendo hincapié en estas máscaras que vamos creándonos para poder relacionarnos en la sociedad, para adaptarnos a lo que es la cultura y poder escalar de alguna manera socialmente a través de esta máscara. ¿Y qué hay de esencia real cuando esta máscara desaparece? Este espectáculo ha sido coproducido por el Gobierno de Navarra y el Museo de la Universidad de Navarra dentro del ciclo Museo en Danza. La estancia de la compañía de Itxaso Álvarez Cano para nosotros ha sido uno de los hitos de nuestro programa de acompañamiento de artistas que se lleva a cabo desde el Departamento de Artes Escénicas bajo la dirección de José Manuel Garrido, el director artístico. Es un programa de acompañamiento de artistas a largo plazo en su sentido más amplio. Incluye elementos que son comunes a otros procesos de residencia, como por ejemplo la puesta a disposición de la compañía de todos aquellos elementos de tipo técnico, elementos profesionales que hacen factible que la compañía pueda terminar su proyecto creativo para la puesta en escena y el estreno en el Teatro del Museo que se produjo aquí. El hecho de que seamos un museo universitario agrega al proyecto elementos singulares. En concreto, en este caso, fueron dos. Por un lado, la compañía pudo convivir en el campus de la Universidad de Navarra, comiendo en los colegios mayores, conviviendo en tertulias con los estudiantes. Y por otro lado, algunos estudiantes de la universidad tuvieron la oportunidad de participar en un taller de formación en el que la compañía compartió con ellos todos los elementos de una producción artística en su estado final, justo antes del estreno. Que podamos estar en contacto con los artistas y no solo ver lo que es el arte y lo que hacen desde las butacas del museo o de un auditorio, sino hablar con ellos, preguntarles, conocerles, ¿no? Eso es una experiencia que enriquece mucho y creo que es una suerte. El propio alumno se establece otra comunicación con los artistas que es muy distinta de la comunicación que se establece en una clase con un profesor. Hay un tercer elemento, esa oportunidad de enlazar con la sociedad navarra, de conectar con los bailarines navarros. 15 de ellos participaron en la producción como figurantes. Para nosotros ha tenido también mucho significado. Esa emoción y ese bienestar de estar en un espacio en el que has trabajado 10 días y saber que estás presentando la obra en lo máximo en que la puedes presentar, creo que el público lo percibe mucho.